Italia atraviesa la historia, el presente y el futuro de la Argentina con sus múltiples conexiones bilaterales. Viví el espacio de Italia en la mañana del sábado. El momento italianísimo. Hoy vamos a hablar de uno de los genios de la humanidad, sin ninguna duda, Leonardo da Vinci, ¿no, Natu? Leonardo da Vinci, que uno lo asocia muchas veces a la pintura, y está muy bien porque hizo cosas muy grosas, pero abarcó en realidad casi todos los campos del conocimiento humano. Hizo estudios sobre urbanismo que fueron súper importantes. También hizo estudios que tienen que ver con las nuevas tecnologías y con un espíritu ingenieril espectacular, porque estaba como fascinado porque el hombre pueda volar y pasó años enteros construyendo máquinas voladoras. Y obviamente su gran pasión fue la pintura. Pero hay algo interesante. Vos decís, ¿por qué vamos a hablar de Da Vinci? ¿Hay algún evento importante, alguna fecha importante? Bueno, desde el 14 de julio, el público puede admirar el genio creativo de Leonardo da Vinci en el Teatro del Bicentenario de San Juan, con una exposición que está organizada por la Embajada de Italia. Se trata de 35 réplicas de sus máquinas, construidas por el artista cordobés Juan Carlos Zampieri, que fueron desarrolladas tratando de descifrar con precisión los códigos de Da Vinci, reproduciendo las máquinas, los mecanismos que fueron ideados por él hace un montón, en el siglo XV. O sea, un tipo que tenía una cabeza que aún hoy todavía se sigue estudiando. Y bueno, los sanjuaninos tienen esta exposición espectacular que no se la pueden perder. Da Vinci, Marce, era tan grande que hizo invenciones que no pudieron concretarse debido a que en la época de los inventos no estaban los materiales, claro, ni la tecnología. Después sí se pudieron, sí, desarrollar. Claro. Y bueno, y es el autor, como vos decías, Natu, de pinturas como La Gioconda. Sí, que es espectacular la última. Que es digamos, vas a París y querés ver La Gioconda, ¿no? La Última Cena, otro emblemático, ¿no, Sergio? ¿Qué te parece? La Anunciación, sí, también, otro también, ¿no?, de la religión católica, ¿no? Bueno, y vamos a hablar con esto con una persona que sabe, bueno, muchísima, ¿no?, por suerte, la doctora Cristina Arrauz, profesora de Arte y Cultura de Edad Moderna de la Universidad de Cuyo. Cristina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marcelo. Hola a todos. Hola. Muchas gracias por invitarme al programa, que, bueno, que sé que sigue mucha gente con mucho gusto. Bueno. Así que, bueno, vos me dirás, ¿qué aspecto te gustaría que tratemos? Bueno, fue un genio que trascendió los centenios, ¿no? Trasciende. Sí, efectivamente. Fue uno de los grandes hombres de la historia y, bueno, es indudable su genialidad, digamos, como artista, y eso está sobre todo plasmado en sus obras de arte, que como en todas las grandes obras de arte son inmortales, digamos, y guardan un mensaje nuevo para cada época. Entonces, cada época las puede contemplar desde sus propias preguntas, sus propias experiencias, y encontrar siempre nuevas respuestas. Y eso encontramos en la obra de Leonardo. Claro. Y bueno, además, porque, digamos, sí, recién mencionaba algunas de las grandes obras, ¿no? La Gioconda, exacto, La Última Cena, La Anunciación. ¿Y qué distingue a la pintura de Leonardo da Vinci que hace que estas obras sean extraordinarias y hayan sido codiciadas por más de 500 años? Bueno, Leonardo fue muy innovador. Continúa la tradición del Renacimiento, pero por sus estudios científicos, entonces él hace descubrimientos que aplica en la pintura. Por ejemplo, bueno, en La Última Cena, tradicional era representar el momento de la consagración, del pan y el vino. Él eligió otro momento, el momento cuando Jesucristo anuncia que alguien de los presentes lo va a traicionar. Entonces se desencadena la acción
y todos los apóstoles reaccionan de distinta manera. Y él ha estudiado muchísimo la psicología humana y refleja entonces distintos tipos de reacción humana en todos estos apóstoles, y logra además una coordinación, una armonía en el movimiento nunca conseguida antes. O por ejemplo en la Gioconda aplica recursos, un recurso suyo, que es el efumato, que él lo reconoce, digamos, en la actitud que tiene el hombre de imaginar formas, por ejemplo, en las nubes o en las manchas de las paredes, y él ve que al difuminar entonces los bordes de una figura o aplicar manchas oscuras, como pasa en el caso de la Gioconda, en los límites de los ojos o las comisuras de los labios, es el hombre el que proyecta su propia imaginación y completa las figuras, y eso hace que le dé una vida especial a las figuras que no se había logrado antes. La Gioconda es como vos te movés y te vas siguiendo, ¿no? Exactamente, es como que es tu propia proyección, digamos, al completar esas figuras, que te da la impresión que la figura te sigue, que te mira, que tiene distintos tipos de sentimientos en los distintos momentos que vos la ves. Bueno, es parte entonces de esos estudios de la percepción humana que él aplica a la pintura. Cristina, ¿cómo y lo estás? Hace especialmente. Buen día. Hola, Natalia López te saluda. Recién te escuchaba y pensaba, ¿no?, en esto de la percepción humana, pero también tenía una percepción de las ciudades, de lo que se podía llegar a hacer con respecto a volar, ¿no? ¿Por qué crees que tenía esa cabeza, Leonardo? Bueno, era, digamos, tenía una inteligencia adelantado, superior. Aparte. Eso sí. Pero también tenía él algo que, digamos, una innovación hace con respecto a la ciencia de la época, que era como más teórica, y él aplica no solamente la observación detenida de la naturaleza en general, porque realmente él estudia campos totalmente distintos, muy variados, sino que él comienza a aplicar un método científico de establecer hipótesis y contrastarlas con la experimentación. Y eso lo hace tanto desde estudiar el vuelo de los pájaros, de los insectos, las corrientes marinas, el movimiento de las olas, o sea, todo tipo, ¿verdad? Y esos estudios los aplica no solo, digamos, estudios científicos, sino a la técnica. Claro. Él trabaja como técnico, ¿verdad?, para varias personalidades de la época, como ingeniero. Entonces, produce muchas invenciones de tipo técnico. Te quería preguntar, Cristina, esta fantasía, o bueno, que algunos lo insisten que es así, de que María Magdalena está en la última cena, ¿son fantasías, son historias, son elucubraciones o hay algo? No, son totalmente fantasías y elucubraciones, porque es el modo de representar, digamos, la vestimenta o las facciones de los personajes que participan, tiene mucho que ver con la moda de la época, ¿verdad? Y no dice, no representa nada a Leonardo que no esté previsto en los evangelios. Entonces, es mucho de fantasía. O sea, él era un ortodoxo, sí. No inventaba cosas, digamos. No inventaba cosas. Sí tiene muchos comentarios críticos con respecto al clero de la época, etcétera, pero como eso es como ahora. Exactamente, pero por ejemplo, él cuando antes de morir, que estaba en Francia ya al servicio del rey Francisco I, pide un sacerdote, se confiesa y recibe los sacramentos. O sea, él tenía sus críticas, pero no se apartaba de la fe común de la Iglesia. Cristina, soy Sergio Rubín, ¿cómo te va? Una cosa, hola. ¿Qué tal? Una cosa me parece fascinante en línea con lo que dice Marcelo, es que las obras de Da Vinci siguen siendo estudiadas y tratando de descubrir cosas nuevas. Y ahí, por supuesto, ahí surgen distintas hipótesis, ¿no? Es como algo inacabado, ¿no? Bueno, sí, fíjate que él dejó escritos, o sea, miles de páginas, ¿verdad? Entonces, esas páginas no las publicó nunca, pero las guardó un discípulo suyo. Se publicaron casi un siglo y medio después, parte, se perdió mucho. Esos apuntes, esas páginas, son dificilísimas de leer porque son una mezcla de textos fragmentarios, de carácter fragmentario, intercalados por dibujos, por esquemas, de todos sus descubrimientos, investigaciones, etcétera.
Y además, como él era zurdo, escribía con de derecha a izquierda y de un modo de escritura especular, se llama, que para leerla hay que utilizar un espejo, ¿verdad? Claro. Entonces es dificilísimo de leer, de seguir, etcétera. Entonces seguro que hay muchísimas cosas que las distintas miradas pueden rescatar de ese material que nos dejó Leonardo. Claro. Te hago la última, Cristina. Sí. ¿Existe el Código Da Vinci? No. Él, por ejemplo, era Leonardo era sobre todo científico y él todo lo que tuviera que ver, así fuera un poco esotérico, etcétera, lo despreciaba. Él quería las comprobaciones científicas de todos y es lo que hay, sobre todo lo que ofrece todo este material, es espacio para la imaginación fantástica de un escritor, de un director, de un guionista de cine, pero no tiene su producción. Hay pinturas como, por ejemplo, La Virgen de las Rocas, que presenta una significación como más difícil, ¿verdad?, de interpretar. Y algún autor,